partir del siglo X, este era el sonido más frecuente en estas tierras de la comarca aragonesa de las Cinco Villas, al norte de Zaragoza. A golpe de espada, los reyes pamploneses comenzaron a arrebatar a los musulmanes sus territorios del norte de Aragón. Para asegurarse las tierras conquistadas, levantaron una frontera defensiva de villas fortificadas y fortalezas dispuestas estratégicamente para repeler los posibles contraataques musulmanes. Al siglo siguiente, siglo XI, los reyes del nuevo reino de Aragón continuaron avanzando hacia el sur, hacia el valle del Ebro, a la vez que repoblaban las tierras conquistadas. Sus construcciones eran de estilo románico, el dominante en la Europa cristiana, pero eran construcciones claramente influidas por el clima de guerra que dominó la zona durante esos siglos. Cuenta la leyenda que cuando el segundo rey de Aragón, Sancho Ramírez, arrebató la Villa de Luna a los musulmanes, tuvo un aliado imprevisto, la luna. Cuando se disponía a atacar en medio de la noche, la luna se oscureció, lo que permitió a Sancho coger desprevenido a su enemigo. De ahí el nombre de esta localidad. En las Cinco Villas, las iglesias son templos de reconquista. Se construyen sobre una colina con desnivel, justo después de la Torre Atalaya. Esta de Santiago de Luna es un caso paradigmático. En el zócalo en el que estoy sentado se ha realizado excavando en la roca. Es un vaso cavado en la propia arenisca y sobre él se ha realizado esta cripta en la que ponían las reliquias. La siguiente generación construía encima el templo. La cripta es una característica común a muchas de las iglesias románicas de las Cinco Villas. Es una forma de adaptarse al terreno escarpado, de conseguir salvar la pendiente sobre la que se construyen los templos. En este caso, en esta iglesia de Santiago, la cripta es pequeña, apenas ocupa la superficie del presbiterio. Desde fuera podemos ver cómo el ábside está literalmente volado sobre la gran roca en la que se apoya y en la que se ha excavado la cripta. En lo más alto del cerro sobre el que está levantado Luna está la otra iglesia románica de la villa, la iglesia de San Gil, construida en la segunda mitad del siglo XII. El exterior de la iglesia llama la atención por su sobriedad, al estilo cisterciense. En la puerta principal destacan el tímpano, que representa uno de los milagros de San Gil, y la columna estatua, a la que le falta la cabeza, desgraciadamente. La sencillez del exterior contrasta con la rica y sorprendente decoración del interior. La bóveda de cañón apuntada da paso a una original arquería ciega que recorre el ábside y la nave. La escultura de los capiteles cuenta algunos milagros de los muchos que hizo San Gil y numerosos episodios de la vida de Jesús. Hay dos especialmente llamativos y originales, ambos realizados en un formato panorámico, como si fueran dos capiteles unidos, que nos cuentan la última cena y la resurrección de Cristo. En este último es muy original la forma en que el maestro que lo esculpió representa a los seis guardianes del sepulcro, que se desmayan después de lo que habían visto. Los hace caer apilados uno sobre otro.
Desde lo alto de Luna, si miramos hacia el norte, vemos la torre defensiva de Obanos, levantada en tiempos del rey aragonés Sancho Ramírez a finales del siglo XI, y que es, por tanto, el edificio más antiguo de Luna. Hasta la reconquista de Zaragoza, Luna fue una importante plaza militar de frontera. Después mantuvo su valor estratégico para la defensa de la ruta entre Zaragoza y los Pirineos, una vía de comunicación controlada por innumerables castillos y torres defensivas. Continuando hacia el norte, en medio del descampado de Yéquera, hay un castillo gótico con una pequeña iglesia románica. La iglesia, de una sencillez extraordinaria, todavía conserva sobre el ábside, después de 8 siglos, el tejado original de losa de piedra. El templo, completamente abandonado, es utilizado ahora como pajar. Relativamente cerca está otro de los muchos pueblos abandonados de Aragón, La Casta. Este pueblo fue repoblado por el rey Sancho Ramírez. Su iglesia románica, situada en la parte más alta, aún aguanta con dignidad el paso de los años a pesar de su abandono. En el interior descansa la vieja pila bautismal, también románica, por la que fueron pasando durante siglos los hijos que dieron vida a este poblado, ahora vacío y muerto. Más al norte, sobre otra colina, aparece el Frago, repoblado también por Sancho Ramírez. Con estas repoblaciones, el rey se aseguraba en la retaguardia los suministros imprescindibles para seguir avanzando hacia el sur a la conquista de las tierras llanas de las 5 villas. El Frago ha tenido más suerte que La Casta. Todavía está poblado y conserva en perfecto estado 2 iglesias románicas, la ermita de San Miguel y la parroquial, San Nicolás, ambas levantadas en el siglo XII. La iglesia de San Nicolás llama la atención por la envergadura del ábside. La razón es que en su parte baja tiene una cripta para salvar el desnivel. Lo más interesante del edificio son las 2 portadas, que incluyen 2 elementos muy característicos del románico de las 5 villas, el crismón y las tallas del maestro de Agüero. El crismón es el anagrama de Cristo, al que se le añaden los símbolos apocalípticos alfa y omega, principio y fin, más la S, letra del Espíritu Santo. Se colocaba a la entrada de las iglesias para evidenciar su condición de recintos sagrados. En la portada principal, a pesar del deterioro que ha sufrido, podemos disfrutar de una de las muchas obras que realizó en la comarca de las 5 villas el conocido como Maestro de Agüero o de San Juan de la Peña, por ser estos sus mejores trabajos. No sabemos si era un artesano o eran varios, miembros todos ellos de un mismo taller. Este capitel, con una bailarina que danza contorsionándose al son de la música que toca el arpista, está repetido en toda la comarca de las 5 villas. Al llegar a las cercanías de Biel, lo primero que se ve es su castillo. Lo construyó el rey Sancho para su esposa, doña Felicia, y fue residencia temporal de los reyes de Aragón. La villa de Luesia, de gran importancia estratégica en la lucha contra los musulmanes, es una de las más antiguas de las altas 5 villas. Desde su castillo se controlaba el paso hacia un castillo y sos,
primero perteneció al reino de Pamplona y después al de Aragón. En su iglesia parroquial, San Salvador, se repiten una vez más las grandes dimensiones del ábside, esta vez triple, con su correspondiente cripta bajo la cabecera. La portada es también del maestro de Agüero. En un valle perdido cerca de Luesia encontramos esta maravilla, el castillo de Sibirana, construido en el siglo XI. Las dos torres encaramadas en una roca eran las encargadas de controlar el camino de Luesia hacia Sos y Sangüesa. Muy cerca del castillo está la ermita románica de Santa Quiteria, que desgraciadamente amenaza ruina total. Junto a la entrada aún conserva la inscripción de su acta fundacional, siglo XII. Visto desde lejos, lo más llamativo de un castillo es su castillo encaramado sobre la peña rocosa de Ayllón. De ahí proviene el nombre de la población, un castillo. Su origen es una fortaleza árabe que fue conquistada en el siglo X por el rey pamplonés Sancho Garcés. Un siglo después, otro rey navarro, Sancho el Mayor, reconstruyó el primitivo castillo alzando sobre él uno nuevo, en sillería, del que todavía se conserva la torre del homenaje. A su muerte pasó a depender del nuevo reino de Aragón. Alrededor del castillo se levantó una muralla, perfectamente adaptada a la roca, que lo convirtió en una fortaleza muy segura. A su alrededor fue levantándose un pequeño caserío que fue creciendo poco a poco. En el siglo XII, con la llegada de nuevos pobladores, se crearon nuevos barrios con sus correspondientes iglesias. Es en esta época cuando se levantan en un castillo 6 templos. De todo Aragón, es esta la villa que posee el mayor número de iglesias románicas. La iglesia de Santa María es la más importante de la villa. Fue colegiata y se construyó en el siglo XII sobre otra ya existente. Aunque ha sufrido varias ampliaciones y añadidos, aún conserva lo esencial de su espíritu románico. Del exterior de la iglesia destaca sobre todo la portada principal, que es una de las más bellas del románico aragonés. Al autor de esta maravilla se le conoce como el maestro de un castillo. El conjunto escultórico, rebosante de ingenio y originalidad, nos muestra un retrato vivo de la sociedad medieval, con sus oficios, sus protagonistas y sus vicios.
un mundo festivo, alegre, lleno de escenas sensuales, músicos, bailarinas, acróbatas. Todo esto está retratado en la decoración de las tres arquivoltas de la portada. La intermedia sorprende por su viveza. Una variada cantidad de personajes se asoman por encima del bocel, con los pies colgando, como si nos estuvieran mirando a través de una ventana. Los más llamativos son el sacamuelas, la pareja de comerciantes y el herrero con sus tenazas. Al pie del castillo está la iglesia de San Martín, que también ha sufrido profundas reformas. De la construcción primitiva subsisten el ábside y dos portadas. Una de ellas tiene en su tímpano un crismón entre dos leones enfrentados. El ábside está decorado en su interior con cuatro estatuas columna dispuestas por parejas, que representan a cuatro apóstoles y que aún conservan restos de la pintura original. La iglesia de San Martín es hoy el Museo de Arte Religioso del Prepirineo. Entre sus fondos sobresale una cruz románica de bronce con esmaltes de Limoges. La iglesia de San Juan, levantada sobre una loma rocosa frente al castillo, intenta ponerse a su altura sin conseguirlo. El templo está construido sobre una necrópolis. A los pies del ábside se pueden ver las tumbas talladas en la roca sin las lajas de piedra que las tapaban. En el interior, la iglesia de San Juan nos sigue sorprendiendo. A diferencia de las otras iglesias de un castillo, esta tiene a ambos lados de la nave dos capillas. En una de ellas se conservan unas pinturas al fresco de la segunda mitad del siglo XIII. Cerramos el recorrido por el románico de un castillo con la iglesia de San Felices, en cuyas portadas parece ser que también trabajó el maestro de Agüero. Y aún quedan en las afueras del pueblo las ruinas de lo que fue la iglesia de San Lorenzo, que perteneció a los templarios. En gran parte de los pueblos de las cinco villas aún se puede apreciar la huella judía en alguno de sus barrios, en lo que en la Edad Media fueron las juderías. A diferencia de otras comarcas de Aragón, en esta los judíos fueron protagonistas destacados de la vida local hasta su expulsión en el siglo XV. Tras su salida, las juderías fueron ocupadas por cristianos o por judíos conversos. El nombre de judería se le cambió por el de Barrio Nuevo o por el de Barrio Verde y se intentó borrar todas las huellas judías. Pero el diseño de los barrios y algunos de sus símbolos quedaron impresos para siempre en la piedra. En las casas de los judíos había un pequeño hueco en la puerta llamado mazuza, donde ponían la mano al entrar y salir como signo religioso, al igual que la señal de la cruz que hicieron luego o bien los conversos o bien los cristianos cuando ocuparon esta casa.
A medida que avanzaba la reconquista por estas tierras de las cinco villas, los musulmanes que vivían aquí se iban replegando hacia el Valle del Ebro. Por eso, en esta comarca no hay mudéjares. Este vacío era llenado por los judíos que comenzaron a llegar a estas tierras como repobladores atraídos por las ventajas fiscales de los fueros decretados por los primeros reyes de Aragón. Miguel Ángel, ¿por qué a este puente se le llama el de los judíos? Pues que es el puente, porque es el puente que atravesaba el cortejo funerario de los judíos para trasladarse de la vida de esta tierra a la vida de la eternidad. ¿Tenían ahí el cementerio? En efecto, teníamos el cementerio. En esta zona de las cinco villas hay muchos judíos. ¿Por qué razón? ¿Qué les trae aquí? Hay numerosísimos colonizadores judíos porque sobre todo se benefician del foro de Jaca de 1076, que les permite acceder a la propiedad de la tierra y de los bienes inmuebles, cosa que no se está dando en el resto de la península ibérica. ¿Y aquí en un castillo en concreto viven agrupados en barrios? ¿Cómo viven? Viven agrupados en un barrio denominado Judería, porque así pueden garantizarse un rezo diario y unas prestaciones sociales que de otra manera no tienen. Es una elección propia. ¿Y a qué se dedican? Pues fundamentalmente la inmensa mayoría del tejido social son artesanos, pequeños artesanos de la piel, de la industria del tejido y de la lana. Y una pequeña minoría, una oligarquía, es que se dedica al préstamo con interés y a ser mercaderes. ¿Y estos que prestan son usureros realmente, como dice la leyenda, o hay una regulación? Hay una regulación desde Jaime I en el que exige que toda usura, que es el préstamo, se debe otorgar a un 20% de interés al año. Bueno, la inflación, a ver cómo estaba. En efecto. En la actualidad, la Fundación Un Castillo, que se dedica a restaurar y a dar a conocer el rico patrimonio de esta villa, está llevando a cabo una serie de trabajos de investigación sobre el legado judío que aún permanece oculto. Otra de las actuaciones que ha realizado la Fundación Un Castillo ha sido la restauración del pozo de nieve medieval. Estoy en el interior de una nevera de la época románica. Así eran. Metían la nieve del barranco de San Lorenzo por una ventana. Aislaban las paredes, aislaban el suelo. Situaban paja para hacerla por tongadas. Servía el hielo para enfriar las bebidas, conservar los alimentos y para atender a los enfermos, sobre todo cuando tenían fiebre. Cerca de Navarra y también sobre una atalaya se alza la villa más septentrional de la comarca de las Cinco Villas, Sos del Rey Católico, bautizada así por haber nacido aquí en el siglo XV el rey Fernando el Católico. Pero su historia había empezado mucho antes. En el siglo X fue conquistada a los musulmanes por el rey de Pamplona y fue fortificada. A continuación, se construyó un castillo que en el siglo XI fue mejorado por Sancho el Mayor. De esta fortaleza solo ha quedado la Torre del Homenaje y parte de un torreón. Después pasó a pertenecer al Reino de Aragón. De la época románica conserva dos iglesias, una en el exterior de lo que era la ciudad amurallada, la ermita de Santa Lucía, y otra en el interior, la de San Esteban, con su correspondiente cripta. A mediados del siglo XI comenzó a construirse una gran cripta, posiblemente con el fin de nivelar la plataforma sobre la que más tarde se edificaría la iglesia, como ocurre en muchas otras de las cinco villas. Pero esta es sin duda la más grandiosa. El triple ábside resultante tiene una altura y una belleza poco frecuentes en el románico español. A la cripta se accede por un túnel abovedado situado bajo la nave de la iglesia de San Esteban. En este pasadizo está situada la entrada principal.
Lo más sorprendente de esta cripta son dos columnas, la labra de cuyos capiteles se atribuye al maestro Esteban, autor de parte de la imaginería de la Catedral de Santiago de Compostela. Según cuenta la historia, a finales del siglo XI llegó a Aragón el obispo de Santiago, que había sido desterrado de su diócesis por el rey Alfonso VI de Castilla. Le acompañaba en su destierro el prestigioso maestro Esteban, que había dirigido los trabajos iniciales de la Catedral de Santiago. Algunos han visto en estas dos enigmáticas figuras femeninas a sendas almas en pena que piden, con lamentos desgarrados, oraciones por su salvación. La portada de la iglesia principal, a pesar de haber sido protegida desde el siglo XVI por un atrio, está bastante desgastada por la lluvia, el frío y el viento. La iglesia de San Esteban es, por tamaño, la más espectacular de toda la comarca de las Cinco Villas. Tiene tres naves con bóvedas de cañón ligeramente apuntadas y su construcción se cree que es de mediados del siglo XII. En su interior está, como no, la pila donde fue bautizado Fernando el Católico, que es románica. También tiene esta iglesia una talla del románico tardío de excepcional belleza. Es el Cristo del Perdón. Llama la atención la expresión de serenidad de su cara. No es un Cristo doliente, no es un Cristo moribundo, es un Cristo triunfante. Ya casi en el límite con la provincia de Huesca y con los Pirineos detrás, aparece a la vista el pueblecito de Bagués, que tiene la iglesia románica más antigua de la comarca de las Cinco Villas. Su construcción es de la segunda mitad del siglo XI. Originalmente era de una sola nave y está levantada con sillarejo de buena labra. Pero la verdadera sorpresa de esta iglesia está, o mejor dicho, estaba en su interior. En los años 60 se descubrieron aquí, en estas paredes que hoy están desnudas, bajo una capa de cal, las pinturas al fresco románicas más importantes de nuestro país. Todo el conjunto mural se trasladó al Museo Diocesano de Jaca, donde se reprodujo la nave de la iglesia de Bagués. Las pinturas al fresco cubrían completamente las dos paredes laterales y el ábside. Así era el acabado de las iglesias románicas. En ellas se cuentan el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde la creación del hombre hasta la resurrección de Jesucristo. Esta era realmente la Biblia de los pobres, de los que no sabían leer, que en la Edad Media eran la mayoría. La historia se cuenta como en los cómics actuales, con viñetas que se van sucediendo a lo largo de las paredes. En cada uno de los muros hay cuatro filas de viñetas. Las escenas están contadas con sobriedad, pero también de manera amena, sin dramatismo. Esta es la matanza de los inocentes. Este es el milagro de las bodas de Caná. Aquí vemos el milagro de la pesca. Aquí el bautismo en el río Jordán. Esta es la resurrección de Lázaro. Y esta escena es el prendimiento de Jesús con el beso de Judas y la ira de San Pedro que corta una oreja a un centurión. La pared del ábside se reserva para contar la crucifixión de Jesús, junto a los dos ladrones, su resurrección y su ascensión a los cielos en presencia de los apóstoles. Hablando con palabras de hoy, podríamos decir que esta es una superproducción con final feliz
contada sobre tres paredes. Con el comienzo del siglo XII, el reino de Aragón continuó la reconquista avanzando hacia el sur, por las llanuras de las cinco villas, con el objetivo de llegar hasta el valle del Ebro. Todo este territorio estaba prácticamente deshabitado, salvo Ejea de los Caballeros. Los monjes fueron los encargados de repoblarlo. La mayor parte de las iglesias de esta zona de las cinco villas tienen al maestro de Agüero como referencia. Gran parte de sus portadas fueron realizadas por él o por su taller. También aquí se puede ver a su famosa bailarina danzando al son de la música. Antes de acabar el recorrido por el románico de las cinco villas, les voy a contar la azarosa historia del monasterio cisterciense que en el siglo XII se estableció aquí, en este lugar conocido como el Valle, y que ahora se ha transformado en un arrozal. Las siluetas que se ven sobre la bárdena corresponden a los restos de dos iglesias, que aquí las llaman la Volada y la Inacabada. La Volada se llama así porque en los años 20 del siglo pasado fue dinamitada por su propietario para sacar los sillares y construir con ellos una presa. La Inacabada, como dice su nombre, corresponde a una iglesia que los monjes empezaron y que por causas que no conocemos dejaron a medio hacer. Quizás sea este el comienzo de la leyenda negra de este monasterio. Lo que sí acabaron fue el aljibe para recoger la poca agua que entonces había en la zona. En el siglo XIV, este lugar y el monasterio fueron arrasados por el rey de Aragón, que castigó así a los monjes por haber apoyado al rey de Navarra, que había intentado apoderarse de estas tierras. A pesar de su triste historia, los restos que aún permanecen en pie continúan desde su emplazamiento privilegiado, disfrutando de las puestas de sol ahora sobre los arrozales. De conseguir salvar la pendiente sobre la que se construyen los templos. En este caso, en esta iglesia de Santiago, la cripta es pequeña, apenas ocupa la superficie del presbiterio. Desde fuera podemos ver cómo el ábside está literalmente volado sobre la gran roca en la que se apoya y en la que se ha excavado la cripta. En lo más alto del cerro, sobre el que está levantado Luna, está la otra iglesia románica de la villa, la iglesia de San Gil, construida en la segunda mitad del siglo XII. El exterior de la iglesia llama la atención por su sobriedad, al estilo cisterciense. En la puerta de Aragón,
Para asegurarse las tierras conquistadas, levantaron una frontera defensiva de villas fortificadas y fortalezas dispuestas estratégicamente para repeler los posibles contraataques musulmanes. Al siglo siguiente, siglo XI, los reyes del nuevo reino de Aragón continuaron avanzando hacia el sur, hacia el valle del Ebro, a la vez que repoblaban las tierras conquistadas. Sus construcciones eran de estilo románico, el dominante en la Europa cristiana, pero eran construcciones claramente influidas por el clima de guerra que dominó la zona durante esos siglos. Cuenta la leyenda que cuando el segundo rey de Aragón, Sancho Ramírez, arrebató la Villa de Luna a los musulmanes, tuvo un aliado imprevisto, la luna. Cuando se disponía a atacar en medio de la noche, la luna se oscureció, lo que permitió a Sancho coger desprevenido a su enemigo. De ahí el nombre de esta localidad. En las cinco villas, las iglesias son templos de reconquista. Se construyen sobre una colina con desnivel justo después de la Torre Atalaya. Esta de Santiago de Luna es un caso paradigmático. En el zócalo en el que estoy sentado se ha realizado excavando en la roca. Es un vaso cavado en la propia arenisca y sobre él se ha realizado esta cripta en la que ponían las reliquias. La siguiente generación construía encima el templo. La cripta es una característica común a muchas de las iglesias románicas de las cinco villas. Es una forma de adaptarse al terreno escarpado. En principal destacan el tímpano, que representa uno de los milagros de San Gil, y la columna estatua, a la que le falta la cabeza, desgraciadamente. La sencillez del exterior contrasta con la rica y sorprendente decoración del interior. La bóveda de cañón apuntada da paso a una original arquería ciega que recorre el ábside y la nave. La escultura de los capiteles cuenta algunos milagros de los muchos que hizo San Gil y numerosos episodios de la vida de Jesús. Hay dos especialmente llamativos y originales. A partir del siglo X, este era el sonido más frecuente en estas tierras de la comarca aragonesa de las Cinco Villas, al norte de Zaragoza. A golpe de espada, los reyes pamploneses comenzaron a arrebatar a los musulmanes sus territorios del norte.